El desespero toca la puerta de mi corazón. ¿Dónde estás? Es que anhelo tu intervención. Mil preguntas y no tengo contestación. Ven, muéstrame el camino, Señor. Hoy abrí mis ojos y siento que me levanté vulnerable. Tus palabras son sinceras y siempre son confiables, pero el dolor que siento se refleja y es notable. Dame una palabra, Dios, necesito que me hables, pero callas. Y ahí es que yo entro en desesperación. Me dicen tranquilo que Dios conoce ya tu situación. Cuando el alumno está en la prueba, el profesor está en silencio. Esto no es un salón de clase y perdóname si soy necio, pero no quiero ejemplos, necesito tu verdad. Que si lo prometiste, me lo hagas realidad. Que no te tardes más, lo dice mi humanidad. Aunque dentro de mí confío que pronto lo harás. Mi alma desea ver tus promesas y ya no tardes más. Ven, ya muéstrate. Fallé, te pido perdón, desconfío una y otra vez. Tu promesa siempre la cumples. Enséñame a confiar. Enséñame a confiar, Señor. Tú no revelas tus promesas. No. Y no, no. Tú no retardas tus promesas, Señor. Mi alma desea, mi alma desea ver tus promesas, Señor. Y ya no tardes más, ven, ya muéstrate. Por favor, ya no tardes más. Mi alma desea, te necesito ver tus promesas. Necesito tu promesa tangible. Y ya no tardes más, ven, ya muéstrate. La Biblia dice en Salmos capítulo 27 versículo 14: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Chiclo, ver tus promesas. Con el Díaz. Y ya no